believe you were expecting me. En Barcelona el problema es las distancias. Organizar la agenda es casi imprevisible. Generalmente la organizo cuando llego a casa, organizo lo que he hecho. Poder empezar el día dedicándote un tiempo a ti misma, a la contemplación, al paisaje y a la luz. Yo creo que es una manera importante de empezar, muy importante. Aún que hay solo, la gente no disfruta del sol, no sabe qué es. Me imagino, yo. ¿Por qué no lo ve? Porque está siempre... siempre corriendo, siempre la mente fuera, trabajando y haciendo y ya. Para que disfrutarlo o mirar, la mayoría de la gente le preguntas si ha visto la salida del sol, no tiene ni idea. Y ver justo cuando el sol aparece detrás del mar y se transforma todo. Hay un cambio de luz, hay un cambio de colores, las cosas se iluminan de manera distinta y casi de olores. Y esta es mi gran necesidad, empezar el día así, disfrutando de este momento. Hace falta sol, hace falta sol. Y aquí en los techos, pues tenemos algo de luz natural, ¿no? Y eso es importante. Pero el sol en general creo que es lo de la vida misma. Ocho horas, 8x3, 24, 8 horas para dormir, 8 horas para el ocio y 8 horas para el trabajo. Y esto, 6 días a la semana y uno que lo tienes entero para ti. Me parecía un equilibrio estupendo. O sea, ha perdido todo. Eso de la siesta, de eso, nadie duerme ahora. La gente está corriendo atrás de otras cosas. La equivocación más grande es cuando tienes que hacer la lista de unas cosas que crees que son urgentes y dejas las que son un placer espiritual, como encontrarte amigos que hace tiempo que no ves, no puedes cumplir con ellas. Esto es una pena. La disciplina que recibí en mi país, en Francia, era una disciplina muy dura, ¿no? La época, los jefes que me enseñaron a caminar dentro de una cocina eran jefes, ¿no? Eran jefes.
Tu cuerpo, diferente que tu alma, necesita estas disciplinas. Si cada día vas mal, comes mal, a destiempo, ya te levantas un día tarde, el otro día temprano, esto a mí no me gustaría llevar este tipo de vida. Si lo tuviese que hacer, lo llevaría, pero no me gustaría. Prefiero llevar un cierto orden. Disfrutar de unos momentos de tranquilidad para estar siempre, sino convenciéndote a ti misma de que es eso lo que tienes que hacer y no dejarte llevar por la rutina, por el trabajo. Hay que saber parar, hay que parar, hay que controlar, tienes que recuperar tu energía, recuperar tu punto de tranquilidad, sobre todo de relax, para seguir otra vez con este trabajo que es bastante apremiante, ¿no? Yo quiero montar un negocio para trabajar, para mí, para tener una vida mejor. Es que el trabajo que hago no me gusta. Eso. Si trabajo no vale la pena. No, nunca llegaré a tener ni casa propia ni nada. A comprar una casa, hacer cosas. El futuro de mi hija también. Por eso. El sueño es tener una casa mía y un negocio para trabajar. Tengo la necesidad de estar informado. Si no estoy informado, me parece que no soy yo. Y siempre me gusta hacer dos cosas a la vez. Esto me lo trae mi trabajo. Estoy cortando y estoy escuchando la conversación, porque me interesa saber qué está pasando a mi alrededor. Yo estoy con el ordenador y viendo la tele, cenando, haciendo la cena y escuchando la televisión de fuera y al mismo tiempo leyendo. No debemos ni acostumbrarnos ni viciarnos en el tema y en la palabra del estrés, no. El estrés tiene soluciones, cambios de comportamiento, de vida y de hábitos, y se puede luchar. Hay mucha gente que lo toma como norma y forma parte, es una palabra ahora que está muy, muy de moda. Siempre la gente ha trabajado mucho, a lo mejor ahora en otras condiciones, pero depende mucho de nosotros. Tenemos que respetar a nuestro cuerpo. Cuando dice, estoy cansado, y es una frase que se ha roto, no existe. Antes la gente paraba para descansar. Que estamos castigándonos. Y tenemos que saber, cuando querer a alguien, entregarnos a él sin coger energías para poder continuar, esto no tiene sentido. No puedes dar amor si no estás... Lo que empiezas a odiar, porque te pesa la maleta. Entonces, si te paras, vuelves. Es la velocidad que tienes que correr en el momento puntual de cuando nos entra todos los vales, de servir a todo el mundo bien. Toda la gente suele venir al mismo tiempo, sobre las 2:15, 2:30, ¿no? Y es cuando hay que acelerar, ¿no? Pero todavía no ha empezado. Ahora, bien pronto. Oiga, marcha, vale. Oído. El día es muy corto y hay que correr mucho. No, la gente no llega para sentarse a comer porque trabajo en un sitio y voy a otro sitio y tal. No tienes tiempo. No puedo.
puedes trabajar teniendo hambre, en cocina, especialmente en cocina. Entonces comemos antes. Es nuestro tiempo libre. Es nuestro momento. Marcia, vale, hay unos raviolis, una ensalada de alcachofas, de segundo, medallones de solomillo y canelones de cordero. Te levantas temprano, madrugas, haces ejercicio, tienes una vida un poco más contemplativa, luego está el trabajo, comidas. La mayor parte de las comidas son de trabajo o algunas veces intento comer con amigos. Procuro que las comidas de trabajo las voy disminuyendo, pero a pesar de todo son comidas. La diferencia entre cocinar al fuego lento, no como cocinar la olla express o el microondas. Eso hablamos de organizar tiempo. Si tienes tiempo, la gente va siguiendo, va corriendo. No tiene tiempo para nada, no. Se compra todo de fuera y piensan que están ahorrando tiempo. Al contrario, te puedes hacer todas las cosas eso y puedes trabajar también. He visto que el aceite de oliva era malo, luego que era bueno, que el jamón serrano era malo, luego que era bueno, que la dieta mediterránea era mala, luego que era buena. Las mujeres que dicen es que soy tan feliz cuando contemplan cuando duermen, todos felices y vienen mis 14 hijos, pienso que falsa. O sea, hay una parte de la edad, de los pies, de la energía, que ya no es la misma de 20 años. Cuando sumas 14 de familia, ya tienes una edad que desde ir al mercado, que te salen ampollas quizá, o te pesan las cervicales, todo esto es un proceso que el amor lo puede borrar, pero no, el amor no borra tantas cosas. Es una cosa muy agradable la siesta, la verdad es que sí, uno se prepara del día para seguir. Hablé con mi padre el otro día y me dijo, a partir de 50 años, chico, cada 10 años perdemos una hora de sueño. Entonces, yo estoy calculando que a veces a las 5 de la mañana me pongo delante de la tele, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? Y tengo 40. Para poder combinar el madrugar y la constante tarde, la siesta es imprescindible, es básico, es necesario. Es el momento del break, es el momento de romper con todo, es el momento de decir, venga, reposa, calma, un poco de rehace otra vez por las energías, para que luego tener más tiempo para poder disfrutar de más horas. Nos obligaban los pequeños para que duermamos la siesta, eso. Es que, bueno, todos los niños duermen, las madres, las hermanas, todos, dormimos la siesta. Es que la siesta para saludable después de comer y tomar el té y dormir la siesta.
Es algo, es costumbre, que todos los árabes lo hacen. No me compensa el momento orgásmico de la babita que me cae haciendo la siesta con la mala sensación que tengo de la cantidad de momentos, de luces, de hechos, de conversaciones que me he perdido. No me compensa. Desconecto de una manera, pero total. Pueden sonar todos los teléfonos del despacho, puede entrar gente. No me entero de nada. Yo duermo profundamente. Me despierto a las 20 minutos, media hora, y ya, venga, nueva ya para lo que te espera el día, para la noche, para todo. Necesito una fuga, tengo que desconectar, que me parece, fíjate qué palabra más, para mí, más absurda, desconectar. A mí, el día que me desconecte, querrá decir que estoy muerto. Pero a veces tengo un ratito donde media horita cierras los ojos y descansas. Cuando haces una cama, te sientes más relajado, piensas, claro, piensas en dormir, como todo el mundo, pero no podemos. Si me queréis castigar, me hacéis hacer una siesta. Porque claro, entonces estoy gastando un tiempo que lo necesito para otras cosas. Detrás de la puerta sí que he dejado todo. Es que me voy cayendo en el sueño porque realmente estoy cansada. O sea, es solo cerrar la puerta y ya vale la pena. Porque sé que tengo este espacio, no calculo ni cuánto rato será, pero para caerme ya dormida. Que tu cuerpo no puede más y necesita pararse, aunque sea 10 minutos, es primordial. Entonces, ya es un acto de amor en sí. Sentarme y llamarme, porque voy a recoger energía para seguir haciendo cosas luego, es un acto impresionante de amor para el individuo. No hay tiempo, todo corre, todo va a prisa, todo te lleva y no, te tienes que parar, sentarte y además pensar, ahora voy a descansar, sin ningún pudor, ni que la gente diga que eres vago, ni nada, o sea, no, yo necesito hacer la siesta y la hago. Bienvenidos al Bar Salora Turístico. Nos encontramos en la línea roja, la línea del norte, y nos estamos dirigiendo a conocer la Sagrada Familia, el Parque Güell, la montaña del Tibidabo o el Bar Salora Fútbol Club, entre otras cosas.
Recuerden, por favor, que con el mismo billete pueden bajar y subir del autobús tantas veces como quieran, durante todo el día. Me duermo arropada de mis recuerdos, porque aquí hay muchas cosas que son recuerdos que quiero. Y no necesito ni pensar mucho en ello, o sea, ya forman parte de mí y me siento arropada, muy arropada. Te pones a dormir, recuperas, te levantas otra vez, una buena ducha, cambio de rollo y a la calle.